¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto poder iniciar junto a todos ustedes. 10 de la mañana en punto y nosotros estamos ya iniciando el programa con un frío, con un pacheco. Así que si va a salir de la casa, abríguese bien porque qué frío que hace en la capital. Un beso muy grande a cada uno de ustedes, mi querido gordito. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, mi cari? Igual que calentando un poquito las carnes, mija, los tocinos. Qué maravilla. Terrible el frío en la capital, señoras y señores. Efecto camarón de Chablafán. Así es como amaneció la ciudad. Todo el mundo congelado. Nadie quería salir de la cama. Sí. Menos mal que arrancamos a las 10 nosotros, mija. Pero a usted hay que castigarle, gordito. No fue a terapia por quedarse en la cama. No está bien. Tenga, será gordito. No pude ir a la rehabilitación hoy día. Bueno, pero ya voy en la tarde. Hoy por la noche tiene que ir. Sí, mi gordito bello. Dígame. ¿A usted le gusta saber qué es lo que sucede con los famosos? Por supuesto. Así que vamos a ver, famosos. Veamos. Mi gordito bello. A usted, bueno, no sé. ¿Qué le parece un hombre calvo? Yo me va a decir, es que yo no me estoy fijando en los hombres, claro que no, pero... O sea, si no tuviera la cabeza tan esférica, o sea, más bien dicho, si tuviera una bonita cabeza bajo el pelo. O sea, nunca me he visto pelado. Me encantaría raparme algún rato. Pero ¿cómo sabes si tiene una bonita cabeza o no? No sé, ya voy a hacer la prueba. Ya cuando mande todo para el diablo. Ya cuando mande todo para el diablo, me rapar la cabeza, me dejar la barba hasta acá y se acabará. Hasta ahí llegaré. Bueno, muy bien, mi gordita, a continuación. Vamos a ver quiénes son esos famosos a quien les queda bastante bien la caldita. A ver. Vamos a hacer hoy día una tempurita, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Una masita frita, algo sabroso, una tempura de manera fácil, una versión sencilla para preparar, por ejemplo, camarones, vegetales, champiñones y todo. Es un frito mixto, digamos. ¿Y qué es lo que está poniendo? ¿Qué está poniendo? Es una pulpa de maracuyá que vamos a poner con... pulpa de maracuyá con azúcar para que esto vaya haciéndose una salsita, porque me encanta el contraste que tiene con la salsa de maracuyá. Eso. ¿Quiere que le lea los ingredientes, mi gordito? Bueno, llame, mi reina. Muy bien, los ingredientes son ajo en pasta, harina, huevos, agua mineral, mostaza, champiñones enteritos, zanahoria, brócoli, cebolla perla, sal y pimienta, aceite y pulpa de maracuyá. Esos son los ingredientes para preparar el día de hoy esta deliciosa receta que va a hacer nuestro querido gordito. Si a mí me ponen estos ingredientes, no sabría qué hacer. Yo haría como un jugo de maracuyá con unos camarones fritos y una ensaladita de brócoli. Todo va a salir bien, mi cari. Entonces, paso uno, vamos a condimentar los camarones. ¿El camarón qué necesita para condimentar, gordito? A mí me gusta simplemente unas gotas de limón, sal, pimienta, ajo, un poquito de mostaza y se acabó. Ese es mi marinado favorito, pero usted puede ponerle en realidad como usted quiera o lo que tenga acostumbrado, lo que sea su estilo, ¿no? Un poquito de ajito en pasta. ¿Y de ajo en pasta a ajo en polvo hay alguna diferencia? En realidad no hay mucha diferencia. El que tenga mano va a servir mientras tenga ese perfume de ajo. Va a quedar bonito. Ajo, ya pusimos sal, pusimos ajo, vamos a poner pimientita. Pimienta. Y como le dije, un poquito de mostaza para mí es ideal. Un poquito acá y un poquito voy a poner en la salsa también, ¿eh? Muy bien, listo. Mi cari Vega, 50 bien. Sombras de la cocina presentan. Almacenar nueces peladas de manera adecuada. Congela las nueces sin cáscara. De esta manera conservan todas las propiedades beneficiosas, sabor y aroma. Echa las nueces peladas en un recipiente hermético, ciérralo bien y ponlo en el congelador. No hay que freír previamente las nueces peladas o perderán todas sus propiedades nutritivas. Otra ventaja de este tipo de almacenamiento es que las nueces no obtendrán el sabor amargo que se forma con el tiempo cuando las almacenamos a temperatura ambiente. ¡Y ya! ¡Ya! ¡Nueces ricas! ¡Nueces deliciosas todo el año! Gracias, gordito. Con mucho gusto. Y le voy a dar así para que quede con un aroma maracuyá. Gracias. Muy bien. Bien, ¿no? ¿Verdad? Buen consejo en las 50 sombras de la cocina que siempre sorprenden a todos. Buen consejo. Claro, ahí está. Es mejor. Es mejor. A la refri. El congelador se mantiene muy bien. Señoras y señores, miren esto. Hemos puesto ya la mostaza. Vamos a poner un poquito de limón. Zumo de uno o de medio limón, dependiendo del limón. Y esto es más que suficiente. Para hacer la masa, esta masa de fritura, solo necesitamos algo que es muy simple. Necesitamos un huevo, sal, harina,
que tenemos por acá y agua mineral. Muy bien, y todo eso se mezcla. Y el agua mineral trate que esté lo más fría posible. De hecho, mire, tengo acá en el congelador agua mineral proveniente de la serranía ecuatoriana que está casi haciéndose ya así de... ¡Qué rico! Así tiene que estar, de esas que duele la muela. Sí. Así cuando le duele y le llega el frío a la muela, así tiene que estar. Más adelante entonces en segundos empezamos a hacer la masa, porque esta masa hay que tratar de utilizarla lo más rápido posible. Voy a precalentar ya la sartén con aceite y va a ver cómo queda esta masa. Muy bien, mi gordito, mientras usted está precalentando ese sartén y mezclando para que todos los camarones cojan ese sabor delicioso, nosotros vamos a ver en las 50 sombras de la cocina. Quiero ver. Cuando usted pone pasta a hervir, muchas veces lo que nos pasa es que se riega. ¿Cómo claro. hacer para que esto no nos suceda y no se manche la cocina? Lindo, me gusta. Cose la pasta sin ebulliciones inesperadas. Para no tener que esperar a que el agua en la cual se prepara la pasta empiece a hervir, pone una cuchara de madera encima de la olla. La madera no dejará que la espuma que se levanta con la cocción se derrame. Ahí está, muy buenos truquitos, ya sabe usted, tiene que ponerlos en práctica en su casita. Rompay. Siga gordis. ¡Se fiesta! Listo, ¿hacemos ahorita la masa o no, Crucita? Diga usted. Ah, ya, vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, termino yo de marinar bien estos camarones. Por acá todo va al natural, ¿no? Brócoli previamente blanqueado, zanahoria que vamos a cortar en bastoncitos, al natural para que quede crujiente por dentro, si quiere puede blanquearla también. Y mientras hacemos esta breve pausa, vamos a ver los beneficios. ¿De qué? ¿De qué? Del mango, pues, hija. Mango, mango, mango para chupar la cajita, $3, la caja 5. Presentando los beneficios del mango para nuestra salud. El mango es una fruta altamente nutricional, de único sabor, fragancia y gusto, pero además, grandes beneficios para el ser humano. Se los contamos a continuación. Ayuda a la digestión. El mango proporciona un grupo de enzimas digestivas que apoyan al cuerpo y a su capacidad de descomponer alimentos. Existen indicios que estas enzimas pueden incluso reducir la sensación de ardor asociada con el reflujo ácido, y la pectina y la fibra ayuda a prevenir el estreñimiento. Combate el cáncer. El mango es una gran fuente de antioxidantes como la isoquercitrina y muchos más. Consumir mango o tomarlo en jugo diariamente puede ayudar a prevenir severos tipos de cáncer como cáncer de seno, a la sangre, leucemia, de próstata y de colon. Además, reduce el peso. El mango aún no maduro, es decir, verde, es una de las mejores frutas para comer cuando queremos perder calorías. Es mucho mejor que el mango maduro, ya que este último contiene mucha más azúcar, lo cual no ayuda en nada a la pérdida de peso. ¿Y saben qué? También es bueno para el hígado. El mejor beneficio de comer mango verde es su capacidad de tratar trastornos hepáticos. Comer un pedazo de mango verde hace que aumente la secreción de los ácidos biliares y limpie los intestinos de bacterias infecciosas. Estos y muchos más beneficios acompañan a esta deliciosa fruta. ¡Disfrútela! ¿Puede uno? ¡Por eso! ¡Pero no me atraso, pues! ¡Yo quería dos! Quería dos y me vinieron en combo. Y la novia Jordinita, mejor de Cristiano, hablemos de eso, que fue a Madeira, ¿no? Recordemos que Madeira, esta locación portuguesa donde incluso el aeropuerto se llama Cristiano Ronaldo, él es todo un ídolo allá. Ella fue a conocer la calle donde él empezó a jugar fútbol, la casa donde él vivía, o sea, hizo una visita muy emotiva. Qué lindo, qué lindo. Ahora sí, vamos a ver, así está el mundo. Noticias alarmantes para todos ustedes en Así Está el Mundo. Y escuche bien, porque El Salvador es el nuevo país con más homicidios en Centroamérica. Qué pena. El Salvador es el país con más homicidios de Centroamérica, reza la portada del periódico, señalando que a pesar de una ligera reducción de la tasa, esta sigue siendo el doble de la registrada en toda la región. Qué preocupante. Este nivel de violencia debería ser el punto de partida para que el gobierno de Trump se dé cuenta de lo contraproducente de enviar de regreso a El Salvador a más de 200 mil emigrados
que han vivido en Estados Unidos con TPS o estatus temporal de protección durante 2 décadas, dijeron los activistas. Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas, dijo que esta violencia es lo que sigue causando que muchos salvadoreños sigan huyendo de este país, lo que hace difícil imaginar un regreso a los que han vivido tantos años en un país como Estados Unidos. Chacón instó al gobierno de Trump a extender el programa lo más posible para darnos tiempo, cito textualmente, a negociar con el Congreso y buscar una solución más duradera para esta población, que también incluye a 273 mil hijos nacidos con padres con este TPS, con este acuerdo temporal. Adicionalmente, cancelar el programa añadirá cientos de miles de casos a las ya repletas cortes migratorias de los Estados Unidos. Numerosos activistas de grupos han estado abogando por los tepecianos, que es como informalmente se llama a este grupo, notando sobre todo que El Salvador y otros países no pueden absorber el retorno de estos migrantes y que solo complicará sus problemas, creando más migración indocumentada y problemas sociales. ¡Qué pena! Lamentable, mi cari. Así es, gordito. Qué tristeza saber que los domicilios y que, bueno, todo esto sucede alrededor del mundo. Y claro, ¿no? Obviamente mucha gente que sale de Estados Unidos y regresa a sus países no tiene que hacer y acude a ciertas formas de vida que no son las más adecuadas. Lamentable, y es traumante esta situación. A una experiencia, hay aerolíneas que hacen escalas en San Salvador y dicen que cuando uno llega al aeropuerto y, por ejemplo, tiene una escala larga, mejor y quiere salir a un hotel, por ejemplo, las calles están prácticamente militarizadas. Uy, no, qué miedo. Qué miedo, Dios mío. Pero bueno, continuamos con más y vamos a hablar del primer mexicano condenado a muerte en China por narcotráfico. Jesús Carlos Ortega Urrea es el primer mexicano condenado a muerte en China por delito de narcotráfico. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que Ortega recibió la condena de la Corte de China el pasado 2 de diciembre, luego de permanecer en prisión 5 años. El mexicano fue detenido en el 2012 en una granja de la comunidad de Chenhou, provincia de Hunan, pues de donde las autoridades encontraron un laboratorio para la producción de drogas sintéticas que comercializaban en Asia y Oceanía. Ese mismo año se había trasladado a China junto con otro mexicano para construir el narcolaboratorio, de acuerdo con las investigaciones. Su cómplice se regresó a México, pero él decidió quedarse en el país asiático, donde meses después ocurrió su detención. Caramba, caramba. Terrible eso, ¿no? Yo no sé, yo prefiero abstenerme de comentar los temas de pena de muerte, principalmente en un delito de este caso. Es difícil, ¿no? Pero allá cada quien tiene sus leyes y si le pescaron, pues al lado. Y bueno, no sabemos si la situación, obviamente toda la situación, pero yo creo que una persona que ya tiene su laboratorio y ya hace mucho más allá tal vez de alguien que es una mula y que muchas veces necesita el dinero, exacto, ya es un pez gordo. Pero tampoco creo mucho en la pena de muerte. Yo creo que la gente tiene que pagar lo que hace aquí. Es verdad. Y mejor tenerlo encerrado y sufriendo, ¿eh? Cualquiera que tenga este tipo de cosas. Escuche bien, el oro negro está subiendo de nuevo de precio. Está subiendo de nuevo el precio del petróleo y aquí los países con mayor reserva petrolífera del mundo. Se va a sorprender cuando sepa quién es el número uno. Venezuela. Qué pena, Dios, ¿no? Mío. Se mueren de hambre, pero tienen, es conocida como el país de mayor volumen de reservas de petróleo probadas en el mundo, con más de 298 mil millones de barriles de petróleo registrados. El país se ha situado en la primera posición con el descubrimiento de enormes reservas petrolíferas. Segundo lugar, Arabia Saudí. El país tiene 267 mil millones de reservas de petróleo probadas en pozos de petróleo situados en campos accesibles. Además, sus reservas están clasificadas como un quinto de las reservas convencionales del mundo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, hay más de 100 billones o 100 mil millones sin descubrir en Arabia Saudita. Canadá. En 2014, el país tenía casi 172.900 millones de barriles de reserva de petróleo comprobadas en la provincia de Alberta, donde se encuentra la mayor parte de las reservas de petróleo del país. Número 4, Irán, 160.000 millones de petróleo. Y el número 5, Irak, que también tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo. Ha sido un poco complicado revisar la cantidad o hacer estos estudios por los conflictos existentes en la región. Sin embargo, créalo o no, el oro negro que puede contaminar, puede hacer lo que sea, independientemente de la contaminación, es lo que da billete a los gobiernos, es lo que debería dar progreso a los gobiernos. Venezuela está como está. ¿Sabe por qué?
porque la corrupción y los rateros no tienen nada que ver con la riqueza. Más riqueza, más corruptos, más rateros. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Lamentable. Saber que es así, que solamente pocos se llenan los bolsillos de dinero, y más aún cuando ven a gente que se muere de hambre y que no tiene absolutamente nada que hacer ya en su país, pero no les importa. Y más siguen, plata, más roban. Siguen más llenando plata, más roban. Sus cuentas. Ojalá nos sirva para nosotros también un ahora poquito sí. Lo que está subiendo. Así es, mi gordito bello. Ahora sí, vamos a ver esos saltos, que si las personas que hicieron los saltos no lo hubieran grabado, usted nunca lo hubiese creído, pues hay personas más arriesgadas que otras y se atreven a hacer saltos que más de uno ni lo pensaría, pero a continuación vemos unas imágenes que es de admirar. No sé si es valentía o locura de muchos, gordito, no sé usted qué es lo que opine. Gracias a ellos grabaron sus experiencias, pues podemos ver el verdadero riesgo a lo que ellos se expusieron. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Saltar desde la azotea de un edificio o saltar en parapente y pasar por medio de dos rascacielos a tanta velocidad? Eso sí que es un verdadero riesgo. Lo hizo este hombre, pues es impresionante saltar en paracaídas desde la estratosfera. ¡Qué miedo, mi gordis! ¡Qué miedo hacer esta clase de saltos! No sé, eso sí ya es como suerte o muerte. Me persino y me voy. ¡Qué miedo! Terrible, terrible. Pero así cada loco con su tema también. Recordemos que un acróbata murió desde el piso 64 mientras hacía ejercicio y se grabó su muerte. Lamentable. Ay, yo creo que hay que darle suave. Marcamos una pausa al volver. La cocina milagrosa. Ya venimos. Sí, milagros. 24. Hacer milagros, así. ¡Ay, qué lindo es tu cucu! Ah, no, eso no es más. Muy bien, estamos de regreso. Estamos de regreso, damas y caballeros. Ya preparando esto. La masa, huevo. Sal, pimienta, un poquitico de mostaza le puse, mire lo que está haciendo la Cari, le puse más o menos un medio vasito de agua y harina hasta que quede así, untuosa. Y vamos a ir poniendo todos y cada uno de nuestros ingredientes. También. Sí, póngale por favor, mi Cari hermosa, gracias por la ayuda, mi Cari. Muy gordito. Vea, yo soy su asistente de cocina, ya está. Arro, las 50 sombras del asistente de cocina también. Y vamos poniendo de todo un poco, ¿no? Zanahoria. Vamos poniendo el brocolito, tratemos que esté lo más seco posible. Y vamos a ir haciendo esto de a poco. Mientras le queremos dar otro tip, otro de las 50 sombras. Sí, otro. Tratemos de que se seque lo más posible. Vamos a ver cómo limpiar los sartenes de hierro. ¿Quiere ver? Cuidado, le salta. Limpia los sartenes de hierro fundido correctamente. Para que los sartenes de hierro fundido no se cubran de óxido, no los limpies con el detergente que acostumbras a usar. Para ello, es mejor utilizar sal. Así es, como lo escuchas. Además, este método te ayudará a quitarle el aroma de las especies que usaste al cocinar. Muy bien, mi gordis, ahí fue, esos secretitos. Pero cuéntenos, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Vamos bien, mira, ahí vamos trabajando con cualquier cosa, ¿no? Cualquier vegetal, cualquier género que usted quiera. Cuidado, mi caridad. Adiosito, qué susto. Vamos a ir. Rat, procuremos que el brócoli que está previamente blanqueado vaya reposando un poco para que se seque bien. Pero mire cómo van saliendo los camarones también. Me dijo Crucita que teníamos otro tip, otro consejo. ¿Cómo quitar el mal olor de las manos? Hoy voy a necesitar eso. Veamos. Elimina el aroma desagradable de tus manos luego de cocinar. Para librar tus manos del olor excesivo de cebolla o ajo, utiliza limón y bicarbonato de sodio. Simplemente frótalo en tus manos y luego lávatelas con abundante agua. Muy bien, esos truquitos tiene que... Muchas veces nos quedan las manos así con ese olor, así que ya sabes, eso es muy bueno. Ahora sí, muy, muy bueno. Recuerden que la masa, por favor... La masa se la hace con un huevo, con salsita, con pimienta, esta agua mineral deliciosa, muy helada, un medio vasito de esa agua mineral y harina hasta que tenga esta textura. ¡Qué rico huele! Vamos combinando con camarones, con cebolla, con zanahoria, con champiñones, con brócolis, como está mi Cari hermosa en este momento. Y así es como va a ir quedando. Los ingredientes están productos a su gusto, ¿no? Productos a su gusto, a su necesidad, a su deseo. A lo que más le guste. A lo que más le guste y le calce a usted y le agrade. Y en realidad huele delicioso. Me parece una excelente picadita. Si usted tiene invitados en casa, lo puede preparar. Exacto. Y poner esto en el centro de la mesa y va a quedar como un chef internacional. O sea,
y vamos espectaculares, escurriendo bien y queda muy crujiente. Es el consejo siempre para este tipo de masas, es que se lo utilice lo antes posible y disfrútelo, mi cari, con esta salsa de maracuyá. Solo maracuyá con azúcar hasta que llegue al punto y un poquito de mostaza. A disfrutar. ¡Ah! Me acabo de quemar. A disfrutar de estos platos y todos esos consejos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana a partir de las 10. Uh-huh. Ay, 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 me quemé. Nadie se promete más allá del tiempo.